va a ser la primera ciudad fronteriza de México, o la primera ciudad también con esa dimensión poblacional, que tiene el 100% de sus aguas residuales tratadas. Y esto, insisto, impacta de manera muy importante porque es una de las políticas binacionales que se tienen convenidas con los Estados Unidos. Sin embargo, ninguna ciudad fronteriza lo ha logrado.